Bueno, dice así. Un muchacho entró con paso firme a la joyería y pidió que le mostraran el mejor anillo de compromiso que tuviera. El joyero le mostró una hermosa piedra que brillaba con un pequeño sol resplandeciente. El muchacho contempló el anillo, preguntó el precio y con una sonrisa se dispuso a pagarlo. ¿Se va usted a casar pronto?, preguntó el joyero. No respondió el muchacho. Ni siquiera tengo novia. Entonces, es para mi mamá, dijo el muchacho. Cuando yo iba a nacer, estuvo sola. Alguien le aconsejó que me matara antes de que naciera. Así se evitaría problemas. Pero ella se negó y me regaló la vida que hoy puedo disfrutar. Fue padre y madre, amiga, hermana y maestra. Me hizo ser lo que soy. Ahora que puedo, le compro este anillo de compromiso. Ella nunca tuvo uno. Yo se lo doy como promesa de que si ella hizo esto todo por mí, ahora yo haré todo por ella. Wow. El joyero, sorprendido, no dijo nada. Solamente ordenó a su cajera que hiciera al muchacho el descuento especial que solo se hace a los clientes importantes. Está bien eso, Richie. Y trae una reflexión al final. Dice así. Reflexión de hoy en día. Tenemos casas más grandes, pero familias más chicas. Tenemos más compromisos, pero menos tiempo. Tenemos más medicinas, pero menos salud. Hemos multiplicado nuestras fortunas, pero interiormente estamos vacíos. Hablamos mucho, amamos poco y odiamos demasiado. No digo que es todo negativo, acá dice que es todo negativo. No, quiere decir que está dando musar, ¿no? Es el musar que tenemos que tomar. Hemos llegado a la luna y regresamos, pero tenemos problemas para cruzar la calle y conocer a nuestro vecino. Hemos conquistado el espacio exterior, pero no el interior. Tenemos mayores ingresos, pero menos moral y felicidad. Estos son tiempos con más libertad, pero menos alegría. Con más comida, pero menos nutrición. Son días en los que llegan 2 sueldos a casa, pero aumentan los divorcios. Son tiempos de casas más lindas, pero más hogares rotos. Por eso, siéntate, admira la vista sin fijarte en las malas hierbas, pasa más tiempo con tu familia, con tus amigos, en el campo, en la playa, come tu comida preferida y visita los sitios que te gustan. Como buena onda, disfruta la vida bien, haciendo las cosas buenas, correctas. La vida es una sucesión de momentos para disfrutar. No es solo para sobrevivir. Escribamos aquella carta que pensábamos escribir. Digamos hoy a nuestros familiares y amigos cuánto los queremos. No retrases nada que agregue alegría y felicidad a tu vida. Y cada día, hora y minuto pueden ser especiales. Dame usar de cómo disfrutar la vida. De verdad, darle contenido a la vida. Obvio, con contenido, no. Bueno, es que le daría lo que quiero. No, está bien que hacer cosas con contenido, pero hoy en día como que estamos más en lo externo y menos en lo interno. ¿Está bien? Es el musar del anillo de compromiso. ¿Se entendió? Primer cuentito. Click.